La deferencia de atendernos, el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, no fuimos muy perspicaces, ¿no es cierto? Pensar y considerar que, a ver, está también Adrián Trócoli, estás en línea. Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola, Mario, ¿cómo estás vos? Bien, le decía recién que ahí está también Eugenio en línea, que no fuimos muy perspicaces, ¿no? La palabra jubilados casi no apareció en el debate, ¿no? En el partido de ida, ¿no? En el partido de vuelta del próximo domingo, ¿qué esperanzas tienen ustedes? Mira, no apareció ni en este debate ni en la campaña, en realidad. Parece que el único consenso que hay es el ajuste. Se están licuando las jubilaciones y pensiones, ¿no? Conforme se decía en el propio documento inicial del Fondo Monetario Internacional, página 13, uh-huh. Que hablaba de la licuación de los fondos de pensión. Uh-huh. Bueno, el candidato Massa, en su calidad de ministro liquidador, lo está cumpliendo, ¿no? Es decir, está cumpliendo con la licuación de los fondos de pensión y está liquidando a los jubilados directamente. Es decir, esto es brutal. Y los demás ya se han distraído. Bullrich, Milei, todos miran para otro lado. Sí. Los que tienen posibilidades, ¿no? Porque sí. Schiaretti ni habla del tema. Sí. Miriam Breckman, no sé, así solamente critica el acuerdo con el fondo, pero otra cosa no dice. Sí, sorprendente que Miriam Breckman no dijera ni siquiera el tema, porque por lo menos podía siquiera plantearlo. Pero bueno, esto creo que coincidimos con Eugenio varias veces, lo hemos dicho. La licuación, como decía recién él, ya es un hecho, viene con un atraso muy significativo. Yo lo mido en el orden del 54%, lo que hay que aumentarle al jubilado, que es más o menos lo que se está dando de bono, ¿no? A una mínima están dando 40 y pico% arriba de la mínima de bono. Por supuesto, claro. No alcanza, pero esto es solo para alcanzar los valores de 2017. Y en el último año y medio se acrecentó, sin lugar a dudas, y parte de que el sistema funcione es no pagando los jubilados. Es tan sencillo como eso. Eugenio, Lo muestra, sí, perdón, muestra la canasta, ¿no? Bueno, eso iba a decir que estaba, el programa anterior, usted cerraba diciendo que estaban cerrando los números de la canasta, y finalmente, ¿qué dio la canasta? Bueno, 300.000 pesos, canasta con gastos de vivienda. Y fíjese que en realidad, en relación a la última, que habíamos conocido los primeros días de abril, el incremento estuvo en el orden de la inflación a nivel general, fue el 51%, 114-118% en total, octubre-octubre. Ahora, ¿qué pasa? El jubilado ya tenía sus haberes deprimidos, por lo cual con esta pérdida que supera, como decía, el 50%, y teniendo en cuenta que el próximo reajuste se va a producir en diciembre. Exacto. Y fíjese que cuando sumamos lo que es inflación de septiembre, octubre, noviembre, es decir, cuyo dato todavía no tenemos presente, sí. Esto realmente es imposible la vida, Adrián, ¿no? Adrián, recién corté con Víctor Becker, economista, ex director del Instituto de Estadística y Censo, y una cosa que decía: miren, sea quien sea el que gane, viene un nuevo ajuste de precios relativos, porque hay que actualizar tarifas, el tipo de cambio, así que realmente yo recuerdo una frase que dijo a mediados de los 90 quien fuera el secretario de Coordinación Económica de Juan Vital Zurril, pero a mediados de los 90 dijo, cuando comenzaba a existir la pelea entre Menem y Cavallo
por la convertibilidad, si se sale, no se sale, no se sale, Adolfo Canitro dijo, hay que ponerse el casco, y no se equivocó, 5 años después explotó la convertibilidad. Y yo digo ahora, si yo sumo todos estos elementos, incluso lo que acabo de escuchar de Víctor Becker, lo que estamos diciendo ustedes, hay que ponerse el casco, obviamente, ¿no? Sin lugar a dudas, se vienen tiempos peores, pero hay un dato actual, no esperando lo que va a pasar, nunca la jubilación estuvo en dólares a un valor tan bajo, jamás. Ajá. Estamos en una mínima de menos de $110. Esto está bien, con el bono podrán llegar a los 150, seguimos en los 150, pero los $150 de norma PLA, hay que meterle la inflación de Estados Unidos, como para tener un parámetro aproximado. O sea que estamos por debajo de los mínimos. De los mínimos, sin lugar a duda. Ahora, los haberes máximos, que estaban en $3.100 con Cavallo, el demonio Cavallo, el que hacía llorar a jubilados, los $3.100 de ese momento serían 2,5 millones ahora, para un número redondo. El haber máximo está en $760.000. Entonces, no estoy hablando del máximo, estoy hablando de que la escala, uno queda en el medio y da la nada misma, es una cuarta parte de lo que tendrían que estar cobrando. Digo en dólares, ¿no? Para tomar una referencia que todos podamos entender, no necesariamente tenemos que cobrar en dólares, pero es una referencia clara, sencillita. Es un desastre. Sí, la verdad tan que... sencillo como eso. No sé, no, la verdad que... No se le ve la punta al ovillo, por lo menos en el tema provisional. Pero yo quiero aclarar una sola cosita respecto al haber máximo, porque me acordé y me quedé pensando, esto no es producto de lo que sucede ahora, no es producto pura y exclusivamente de lo que pasó en 2020, que fue con los decretos donde hubo un achatamiento más, sino que viene de la época de Abadá, donde el director ejecutivo del ANSES era un señor Sergio Massa, no sé muy bien qué estará haciendo ahora. Pero si sumamos los dos periodos, 2002 a 2006, director ejecutivo Massa, y estos últimos 4 años de gobiernos de varias personas, pero que nadie se quiera hacer cargo de quién fue, el achatamiento produce esto. Pasamos de $3.100 a, no sé, $700, $800. Bueno, Eugenio, Adrián, No es que demos malas noticias, pero tenemos una obligación, y la obligación es decir lo que está pasando, y lo que está pasando es lamentable, y veremos a ver si el próximo domingo tiene una oportunidad más para ver si en definitiva tienen algún rasgo sensible los candidatos si hablan del tema provisional. Gracias por habernos acompañado a ambos. Gracias a usted, Mario, y espero que hablen también de salud. Hoy no tenemos insumos de los más elementales. Bueno, gracias, Eugenio. Gracias. Un abrazo grande, gracias. Un placer, gracias por comunicarse. Saludos. Por favor, ahí está el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, y Adrián Trócoli, abogado provisionalista. ¿No?